Bueno, ya veis que hoy he venido con dos preciosos ejemplares de perro. Perro que no es muy conocido, no se ven muchos aquí en España, pero es un perro bien precioso y bien noble. Es el boyero de Berna. Un perro que, como su nombre indica, es de la región de Berna, en Suiza. Y por lo tanto, lógicamente, pues tiene un manto, una capa de pelo, muy acorde con el clima propio de los Alpes. Ya sabéis que los inviernos son muy fríos y necesitan pues de un abundante pelo para protegerse y resguardarse. Claro que aquí en verano, sobre todo en estas fechas, pues bueno, pues pasan un poquito de calor, ¿eh? Y fijaros el pachitón cómo no duda en tirarse contra la baldosa que está más fresca para de este modo refrescarse. Ya veis que estos preciosos perros son unos perros de un porte ya importante. Son perros que incluso las hembras pues ya suelen sobrepasar los 40 kilos, con unas alzadas pues superiores al medio metro en la mayoría de los casos. En algunos casos llegan hasta 70, pero bueno, esos ejemplares tan grandes la verdad es que quizás, en fin, dan más problemas de huesos, etc. Y quizás no haya que basarse en el tamaño, sino que sea un perro como son estos, bien equilibrados. El color es muy característico en esta raza. Son predominantemente negros, pero tienen también estas tonalidades ocre o rojizas muy características, estas manchitas que tienen encima de los ojos, que además pues les dan una gran expresividad, ya que pues según las tengan más subiditas o más bajaditas, pues denotan sus estados de ánimo, si están contentos, si están un poquito más tristes, más pasotillas, y la verdad es que les hacen muy bonito. Por supuesto que también tienen manchas blancas, sobre todo pues en la cabeza, en la pechera, algunos, como en este caso, en las puntitas de las patas, y este aspecto tricolor pues es inconfundible en esta raza de perros. Una característica es que su cuerpo es fuerte, musculoso, ya veis, el rabo es de porte medio, lo suelen llevar normalmente lo suelen llevar en prolongación del cuerpo, pues como todos los perros, si están un poquito más asustados lo meten un poquito, cuando están contentos lo sacan y lo mueven más. Y es un perro, un boyero, que como su propio nombre indica, ha sido durante muchos años pastor de bueyes. Sí, sí, estos grandes perros han ayudado pues a los pastores de las zonas de los Alpes y en otras zonas del mundo también a acarrear los bueyes de unos prados a otros, hacia los pastos alpinos en verano, a bajarlos en invierno, y son perros muy obedientes al hombre, como todos los perros pastores. Son perros además muy observadores, porque el perro pastor siempre está observando tanto pues a su dueño, a su propietario, a las personas que hay alrededor, estudia las situaciones. Son perros realmente que están siempre pendientes de nosotros, y por lo tanto, como animal de compañía, son perros que necesitan de nosotros. No es el típico perro para tener en una finca y olvidarnos de él, irle a dar de comer uno cada dos días. No, es un perro que en esas condiciones lo pasa mal, es un perro que entristece y suele coger depresiones. Es un perro realmente para convivir con él. Por su importante tamaño, pues estas mascotas no son quizás indicadas para tener en un apartamento pequeño. Tendremos que tener en cuenta que necesitan de espacio relativamente amplio y, sobre todo, pues protegerlos, como sabéis, contra el exceso de calor. Pero cuidándolos, dándoles ese mimo, ese cariño que necesitan, obtendremos de ellos todo el afecto que también nos van a dar, y serán unas excepcionales mascotas. Bueno, pues ya veis, estos animales perfectamente equilibrados, con un carácter excepcional, que están muy bien cuidados por nuestros amigos del criadero de la Sombra del Bizcar en Navarra, a quienes desde aquí queremos saludar, pues son unos ejemplares preciosos que hoy os hemos querido enseñar. Hasta la semana que viene, amigos.